Bienvenidos a Jans al canal, hoy hay un vídeo especial. Hoy vamos a hablar de Broly, de Dragon Ball Fighter Z. Se ha presentado Broly de Dragon Ball Fighter Z y la verdad es que estoy muy 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 contento con este personaje porque realmente pinta brutal. Se hicieron unos torneos en Madrid y demás y he querido repasar el tráiler de este gran personaje que va a entrar en Dragon Ball Fighter Z, que promete ser realmente espectacular. Pero antes de nada, quiero daros un mensaje realmente increíble mientras esperamos para el Dragon Ball Z Kakarot y demás. Así que Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a lo que es la reacción de Dragon Ball Fighter Z, de Broly de Dragon Ball Fighter Z. Espero que os guste. Y nada, comenzamos con Dragon Ball Fighter Z. Bienvenidos. Bien, Saiyans, pues ya estamos aquí con el anuncio de Broly, de Dragon Ball Super. Vamos a ver una review de lo que es el personaje, que yo creo que os va a gustar. A mí, lo que he visto en Twitter y demás, me ha gustado bastante. Me parece un personaje realmente interesante. Pero antes, me gustaría comentar una cosa. Ya sabéis que el Dragon Ball Z Kakarot sale el 17 de enero. Y bueno, que ese día, cuando eso suceda, Dragon Ball Xenoverse 2 pasará a un segundo plano en este canal. Le daremos a full al Dragon Ball Z Kakarot y abriremos nuevos horizontes. Eso no tiene por qué ser nada malo, ¿vale? Pero me gustaría comentaros una cosa realmente importante y es la siguiente. Saiyans, este viernes ya sabéis que se lanza para Nintendo Switch el Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Por primera vez en este canal vamos a jugar en directo el día de lanzamiento, el viernes por la noche, al Pokémon Espada. En un principio he decidido comprar el Pokémon Espada. No sé si voy a cambiar a última hora y voy a comprar el Escudo, pero me gustaría ver la región de Galar. La verdad es que el Pokémon Let's Go Pikachu me gustó bastante, fue bastante, bastante interesante jugarlo, bastante entretenido jugarlo, y quiero hacer lo mismo con el Pokémon Espada y Escudo. No soy muy partidario de los Pokémon nuevos que sacan, pero quiero jugar al juego y ver cómo es para poder opinar así del juego. Sin más dilación, gente, vámonos a ver el tráiler de Broly de Dragon Ball Fighter Z, porque promete ser apasionante. Peggy 12. Three Saiyans run around the same time. Oh my god, Goku! Madre mía. Vegeta, the Prince of the Saiyans. Vale. And the Exiled Warrior, el guerrero exiliado. Madre mía, todo esto gracias a Namco Bandai, estamos en el canal de Namco Bandai viendo el tráiler. ¡Ojo! ¡Ojo! Igual que en la serie. Broly, Dragon Ball Super Giants Fight. Oh my god. Este personaje lo van a nerfear enseguida porque veo que mete unas hostias. Mira, el movimiento es como en la película. Brutal, ¿eh? O sea, brutal que los movimientos los pongan como en la película. Que se transforme en Super Saiyan, LOL. Madre mía. Tiene ahí un amago de transformación que está realmente, realmente, realmente increíble y muy logrado. Vale, y ahora sí que se ha transformado y hace el rugido gigantesco, que eso... Bueno, en el Dragon Ball Xenoverse 2, el rugido gigantesco sí que es verdad que es mucho más grande, pero aquí está también bastante, bastante currado. Broly Dragon Ball Super Fighter Seed. Pues la verdad es que el personaje me ha gustado. No sé si van a haber más personajes. Espero que sí en un principio, pero no sé si van a haber más personajes. Me ha gustado... Sobre todo, bueno, lo de Broly Joins the Fight, realmente brutal. Pero lo que más me ha gustado son... A ver si lo encuentro. Lo que más me ha gustado realmente son las transformaciones. Madre mía, las transformaciones. Realmente brutal, ¿eh? Y vuelve otra vez a la base, al estado base. Que realmente... Realmente es increíble. Esta imagen también me ha gustado mucho. Es que este personaje va a ser brutal. Este personaje va a ser brutal. Y esta noche quería enseñaros esto, ¿vale? Esta noche quería enseñaros a Broly de Dragon Ball Fighter Z. No suelo hacer, lo sé, que no suelo hacer muchos vídeos en relación a Dragon Ball Fighter Z. Tenemos algunos que han tenido bastantes visitas y han estado bastante bien, pero no suelo hacer vídeos de Dragon Ball Fighter Z. Cuando salga Broly,
obviamente jugaré y le daremos caña. Pero la prioridad en este canal siempre es Dragon Ball Xenoverse 2. Y cuando termine Dragon Ball Xenoverse 2, obviamente, que será el día que empiece Dragon Ball Z Kakarot, iniciaremos todos juntos una nueva aventura. Y os necesito a todos. Puede que todos ahora mismo no veáis todos los vídeos, pero os necesito a todos con Dragon Ball Z Kakarot para darle el apoyo máximo al canal. Y lo estaremos jugando también en Twitch, ¿vale? Lo estaremos jugando en el canal principal de YouTube y, más pausadamente, la versión de PC en Twitch. Así que, Saiyans, ya sabéis, podéis darle a like, seguirme. En Twitch ahora mismo estamos jugando al Red Dead Redemption 2, que realmente es increíble ese juego. Y nada, os espero allí. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarme. Y nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao, chao!